Queridas amigas y amigas, como siempre cumpliendo esa cita que tenemos todos los días a esta misma hora. Hoy mi invitado son Arte Manual Ediciones. Tengo como tallerista a Mirela Victoria, que llega de Cali para estar con nosotros. Tenemos revistas para ustedes, las llamadas no se van a llamar al aire, no se van a pasar al aire, pero ustedes llaman internamente, se les va a anotar su nombre, su número de cédula para que vengan a recogerlas aquí en nuestro canal. Arte Manual Ediciones está siempre sacando nuevos títulos y los anteriores que también están bellísimos. Total que qué bueno que podamos tener las revistas que tanto nos sirven. Yo les voy a ir mostrando las nuevas. Tenemos, miren, Password, nueva, lindísima. Tenemos aquí otra, ya les voy mostrando poco a poco. Tenemos aquí esta otra que es de portales, algo tan de moda, porque estos días sí que vamos a hacer todo esto para la Navidad. Tenemos filigrana, porcelana y crom, también bellísimas, muy lindas. Y tenemos aquí otras, ya todas para ustedes. Bolas, que es obra de seminarios que se van a dictar en Cali. Ahora les cuento la dirección y todo, de ángeles. Ángeles, imagínense si no vamos a querer hacer ángeles también para esta época. Sigamos con Fomi. Aquí tengo otra de bolas, porque claro, es lo que más vamos a hacer. Y aquí tengo madera country, que me piden pintura. Tengo también otra de ángeles. ¿Qué más tengo por acá? Otra de password, filigrana, porcelana y crom, en fin. Bueno, Marielita, ahí están mirando ese cuadro tan lindo, Password sin aguja, que ese es el que va hoy a realizar nuestra tallerista. Bueno, Marielita, bienvenida al programa. Vamos entonces a comenzar a trabajar materiales. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes, queridas amigas. Hoy vamos a trabajar la técnica del password sin aguja 3D y para eso vamos a necesitar una serie de telas. Ahí se ven en el proyecto, es un peluche, un pañolensi, ahí en dos tonalidades, hay un peluche ovejero, hay también una leñera y desde fondo vamos a utilizar una tela de estrellitas como para formar lo que es el firmamento. Fondo, ¿no? Sí. Muy bonito, sí. Por consiguiente, pues tenemos el copor. Sí. Entonces, una de las materias principales que necesitamos de los materiales viene a ser el icopor, que pues depende del proyecto, se puede utilizar que tenga 2 centímetros de grueso o 1.5 centímetros, es lo ideal. Y vamos a necesitar una espuma de 5 milímetros de grueso. Claro. Bueno, para eso vamos a necesitar también una fotocopia de nuestro proyecto, la cual la vamos a pegar aquí al icopor. Bueno, este proyecto viene en la revista de sí. Password, ¿verdad? Sí, todo este proyecto sí. Y varios de los que traemos a exhibir vienen en la revista. ¿Cómo colocamos? Ya saben que ya la encuentran en el mercado. ¿Cómo colocamos la fotocopia? Con una espátula vamos regando lo que es el pegamento. No es icopor, no es es pegante, es un pegante que utilizan como para porcelana y crom. Ah, ya. No es colbón, porque sí. A veces el colbón hace reacción con varias de las telas. Ya. Entonces, colocamos, vamos pegando que nos quede firme nuestra fotocopia. Y después de que ya hemos pegado la fotocopia, le añadimos lo que es la espuma. Muchas veces estos proyectos, como se está trabajando, ya es como en tercera dimensión, llevan varios niveles de espuma. A veces, por ejemplo, en este caso que es de este proyecto, no le vamos a poner espuma en el fondo, o sea, la parte pues como del cielo. Entonces, allí no le vamos a echar los poquitos, unos punticos de pegante, sino que le vamos a pegar es en las otras partes.
para que nuestra espuma se adhiera bien a la fotocopia. Bueno, yo traigo aquí ya un pasito adelantado, porque si no, pues nos demoraríamos mucho. No, no terminamos. Si no terminamos. Sí. Entonces, aquí ya está pegada la espuma. Entonces, procedemos con un bisturí punta de lanza, o sea, estos que tienen la punta bien delgadita. Y ustedes pueden ver, no sé si la cámara lo toma, que se alcanza a ver, digamos, las líneas de la fotocopia. Entonces, empezamos a cortar por ahí, por todas esas linecitas. Como delineando. Vamos delineando y integro todo el proyecto. Claro, claro. Entonces, claro. Bueno. Bueno, ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso. Bueno. Y después vamos a colocar en lo que es la nariz. Me voy a sacar de aquí, digamos, la fotocopia. Sí. Para que la gente alcance a ver. Ajá. Nosotros en nuestros moldes ponemos unas referencias que es volumen 2, volumen 3. Eso quiere indicar de que allí va a ir doblemente espuma. Ya. Una guía también es enumerar íntegras todas las piezas del proyecto. Claro, eso es como un rompecabezas. Es un rompecabezas, sí. Porque después vamos a cortar pura moldería. Claro. Entonces vamos a dejar esto por aquí para que no. Entonces, digamos, vamos a subirle de nivel de espuma lo que es como los cachetes del Papá Noel, la nariz y el bigote. Entonces, lo que quiere que quede más elevado, con más relieve. Con más relieve. Ajá. Entonces, allí cogemos lo que es el moldecito, exacto. Sí. Lo cortamos y después en esa misma dimensión, por esa misma rayita, vamos cortando lo que es la espuma para que nos quede exacto. Ya. Entonces, ya allí la pegamos también, ya sea con silicona líquida, pero unos punticos pues muy suaves, ¿no? Claro. Y ella ya también va cortadita para que cuando metamos lo que es la tela entre perfecto. Entre perfectamente. Mire qué cuadro tan lindo, la verdad que se ve muy lindo. Ahí se nota, claro, los diferentes espumas alto, más bajo, relieve, se alcanzan a notar. Y eso que nos está explicando en este momento Marielita, que le pone doble espuma donde quiere que quede más levantadito, o tres espumas, según, ¿no? Sí, según como uno lo quiera hacer destacar. Sí, que el distribuidor nacional de las revistas de Arte Manual Ediciones, ustedes pueden llamar para que les traten bien al 310-388-2756. 310-388-2756. También los invitamos para que visiten la página web, que es www.artemanualediciones.com. www.artemanualediciones.com. Recuerde que en el almacén de arte manual decorativo siempre tienen exposición de las obras de las revistas. Ahí venden materiales al por mayor y al detal. Se dictan los seminarios y los talleres. En esta época pues se dicta todo lo de Navidad, ¿no? Bolas navideñas, los cuadros de Pasuor, bueno, todo lo de Navidad. Y en Cali queda este almacén en la carrera 29A, número 830. Carrera 29A, número 830. Los teléfonos 514-3914 o 514-0681. Miren esas bolas navideñas, bellísimas. Todas ellas tienen en las revistas de bolas navideñas. Ya las encuentran en el mercado. Bueno, recuerden también el pulguero, ¿no? Que ahí van a tener las obras de las revistas anteriores y ahora tienen un descuento muy bueno, ¿no? Sí, hay una super promoción. ¿Cierto? Una super promoción. Del 16 al 31 de octubre, sí. Habrán descuentos. Oye, hasta el 50%. Del 50% de todos los artículos en exhibición. Bueno, ya saben, del 16 al 31 de octubre, descuentos hasta el 50% en todos los artículos de exhibición del almacén. Las revistas también se pueden adquirir por internet, ¿no? Sí, ingresando sí. A la página www.artemanualediciones.com. Ahí van a encontrar los títulos, los anteriores, los recientes, en fin. Y van a encontrar también cómo pagar y descargar las revistas
desde cualquier lugar del país o del mundo, porque ya Teleamiga llega a muchos países. Total, que entren a la página www.artemanualediciones.com. Bueno, ¿en qué vas, Marielita? Cuéntame. Bueno, aquí ya hemos separado, digamos, los moldecitos de cada una de las piezas que conforman este proyecto. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la nariz, que es redondita, ¿sí? Y le dejamos a la tela una pestaña por ahí de un centímetro. ¿Por qué? Porque estamos utilizando dos espumas. Claro. Desde acuerdo. Más telita para, sí, que entre para que introduzca allí en el licopor. Cuando entonces, tiene sola medio centímetro. El medio centímetro. Sí. Y ya después, si uno quiere, pues más alto, claro, le va aumentando la pestaña. Más pestañas. Sí. Cuando, digamos, la pieza que vamos a utilizar, la tela, la vamos a cortar, le vamos a cortar en la pestañita, hacerle unos cortes. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas telas, pues, no son telas que seda. Entonces, claro, para que entre nos dé, bien y nos quede templadita. Más pulido. Sí. Pero las que son en círculo, las que son rectas, no hay necesidad de, sí, de hacerle hacer ese claro acabado. Que... Entonces, colocamos nuestra tela encima ya de la espuma. Bueno, y... eso es como todo el manual, de mucho cuidado, mucha paciencia. Muy entretenido. Pero una terapia también maravillosa. Una terapia maravillosa. Muy buena. Sí, el cuadro no es para queda estresarse. Precioso. Sí, el cuadro queda precioso. Entonces, la satisfacción cuando ya uno lo ve, ¿no? Ah, sí, exacto. Es una dicha. Vamos a utilizar una lima, que le llaman lima pico el oro, y trabajamos siempre con esta curvita. ¿Por qué? Porque la curvita hace que la tela no se vaya a romper. Entonces, vamos a introducir nuestra tela por los cortes que ya hicimos. Bueno, Marielita, contémosles de los seminarios que van a tener en el almacén de arte manual decorativo. Así, vamos a tener seminarios de, por ejemplo, esta hadita que tenemos aquí en el borde de la hada. La hada, sí. Esa hada pequeñita, de esta bola que también que hay aquí. Es bellísima. Ese, y de unas bolas que están acá en la parte de atrás. Sí. Hay seminario, está el seminario de este cuadro que estoy haciendo. Sí, también. Ajá. Entonces pueden llamar al taller, al almacén. Al almacén, yo les voy a dar de nuevo los teléfonos para que llamen. Para que les den la información completa, el valor, sí, y que tienen que llevar de materiales. Ya. Aunque allí se les da todo el material del proyecto, pero sí, digamos, como los implementos que se utilizan para estos. Bueno, esta técnica, ¿no? Ustedes pueden llamar, recuerden que es en Cali, el almacén de arte manual decorativo. Ustedes pueden llamar en Cali al 514-3914 o 514-0681. Recuerden que ya también encuentran los troqueles de muchos tamaños, con muchas formas, muchas figuras y a los mejores precios. Total, que los invitamos a este almacén de arte manual decorativo en Cali, carrera 29A, número 830. Carrera 29A, número 830. Bueno, entonces ahí sigue Marielita ya colocando cada uno de los pedacitos. Eso es, sí, de mucho trabajito, de mucha de dedicación. Paciencia, de mucha paciencia. De tener siempre, digamos, señalado dónde es que se va a meter la tela. Claro. Para que no vamos a dañar, pues, como decir, el proyecto, la figura, no se nos vaya a distorsionar. Sí, por eso que también la repinta, se cortó todo, ¿no? La fue repintando y recortando, sí, para que sepamos cada una de las partes. Y tener el dibujo al lado es importantísimo también. Sí, tener una guía. Sí. Esto nos ayuda mucho. Bueno, recuerden que tenemos muchas revistas para esta Navidad. Miren, estas de ángeles, hermosas. Comiencen desde ahora. Lo bueno es que las revistas traen sus moldes, tamaño natural. A ver, vamos a mostrar las revistas. Y ustedes pueden sacar sus moldes y comenzar a trabajar. Esto es muy importante. Que está en la que está el proyecto que está trabajando en este momento. Marielita, la última, a ver, de Padua. Sí, vamos a mostrarla. A ver,
vamos a mostrar esta revista que es la de Password, donde está el proyecto. Hay muchos proyectos muy bonitos, sí. Está la moldería de cada uno de ellos. Eso es lo bueno, el paso a paso. Esto es muy, muy bueno, muy importante para que podamos hacer tantos y tantas figuras y cosas lindas como las que aparecen en la revista. Recuerden que las revistas ya están en el mercado. Total, que ustedes pueden ir a todos los puestos de ventas y buscar las revistas de Arte Manual Ediciones. Los nuevos títulos son Porcelanicrón, la 160, Filigrana, 161, los portales, que ahora les mostramos unos que han traído acá ya elaborados, es la 162, Password sin aguja 3D, la 163. No se olviden de visitar. Ahí, ¿qué estás poniendo, Marielita? Aquí ya estoy poniendo el peluche. El peluche ovejero, sí. Que es el bigote. Ya. A mí casi siempre me gusta comenzar por las partes. ¿No? No, y por las partes que tienen doble espuma o tres espumas. Ah, ya, claro. Como para que uno vaya orientándose. Sí. Y el cuadro es bellísimo, hermoso. Y como les decía, está en la revista de Password sin aguja. Esa la encuentran en el mercado como Password sin aguja 3D, la 163. Les invito entonces a que entren a la página donde van a encontrar títulos nuevos y los anteriores en www.artemanualediciones.com. www.artemanualediciones.com. Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos para que miremos en qué parte va Marielita ya de su cuadro, porque como les digo, es un cuadro muy elaborado, de mucha atención, pero queda precioso, vale la pena el tiempo que le dediqué. Bueno, recuerden que para todo lo que nosotros queremos trabajar en esta época, vamos a encontrar las revistas de Arte Manual Ediciones. Miren, Fomi Navidad, bellísima también. Tenemos bolas navideñas, que tenemos varias. Miren, esta también, qué hermosa. Tenemos, el que quiere seguir pintando, nunca pasa en el mundo country, la pintura en madera country. Cuando queremos decorar los cuartos de los niños, qué regalos tan lindos también para los niños, hacerles unos cuadros para sus cuartos, las lámparas, en fin. Tenemos ángeles que no pueden faltar tampoco en esta época. Otro patchwork y otras cosas diferentes. Tenemos filigrana. Tenemos porcelanicrón. Se nos preguntan tanto porcelanicrón, porque la verdad que no hemos vuelto a hacer aquí en el programa, pero la revista nos ayuda mucho porque ahí viene el paso a paso, nos explican cómo elaborarlo. Total, es una buena guía. ¿Ah? Es una buena guía. Muy buena guía, sí. Bueno, y las nuevas también, que otros que estamos haciendo un lanzamiento porque apenas están saliendo el día de hoy son. La Password, que es la número 160, esta es la Password sin aguja 3D, esta es la 163, Password sin aguja 3D, esta la pueden conseguir como la 163. Tenemos esta otra, que ya es la muestra de portales. Ustedes ven que ahí ya tienen portales, ¿verdad? Ya les mostraron, esta de portales es la número 162. La encuentran en el mercado como la 162, que es Portales de Arte Manual Ediciones. Tenemos esta de filigrana,
Esta es la número 161, la de filigrana, y la de porcelanicrón, que es la número 160. La tengo también. Todas bellísimas, ya las encuentran en el mercado. Si ustedes quieren que se las envíe el distribuidor nacional, ustedes pueden llamar al 310-388-2756. 310-388-2756 o al 557-9446. 557-9446 en Cali. Recuerden que el almacén de arte manual decorativo es en Cali, en la carrera 29A, número 830. Teléfono 514-3914 o 514-0681. Ahí se están dictando los seminarios de hadas, de bolas navideñas, del cuadro de Patchwork sin aguja, todo esto. Y encuentras también la exposición de las obras de las revistas. Y aprovechen ahora en octubre porque va a haber esa gran rebaja. Todo lo que está exhibido en el almacén va a tener el 50% de descuento entre el 16 de octubre hasta el 31. Del 16 al 31 de octubre, descuento hasta el 50% en todos los artículos en exhibición y del almacén. Ya saben que también las revistas las pueden adquirir por internet ingresando a la página www.artemanualediciones.com. Ahí van a encontrar títulos anteriores, los nuevos y también cómo pagar y descargar la revista desde cualquier lugar. Aquí ya le hemos colocado lo que es los bigotes, la barba y ya vamos en el gorro. Entonces ya estamos manejando lo que es el peluche blanco. Acuérdese que cuando las figuras, lo que cortamos en tela es en círculo, hay que hacerle unos piqueteaditos, los cortes para que la tela nos abra y nos quede más... No quede templada, sí, quede bien. Nos quede más fácil de la para... forma. Bueno, mire que esto es una belleza, es un rompecabezas completo, es muy entretenido, muy lindo, y cuando vemos ya la obra terminada, pues todavía nos gusta más. Y se le va viendo pues la forma claro. Que estamos haciendo, ¿no? Y así en el gorrito. Ahora muy bien, se va viendo lindísimo. Hay una infinidad de telas con unas variedades de pintas que son muy fáciles para uno pues llevar a cabo todos esos proyectos. Bueno, tiene una ventaja estas telas de algodón también que no se deshilacha. Ah, sí. Entonces es más fácil de trabajar. Sí. Bueno, ¿por qué parte va la bufanda? Vamos a colocarle la bufanda. Sí. Como ven, es algo hermoso, pues de mucha paciencia, porque como todo lo manual, es de mucha paciencia, dedicación. Y miren, pero cuando uno ve ya la obra, pues qué lindo. Sí, ya uno ya. Y miren que los proyectos, las revistas han salido con tiempo para esta época de Navidad. Para poder trabajar, claro. Para que la gente que enseña o vende tenga suficiente tiempo. Y hacer nuestros regalos. Revisen todo ese material que uno tiene en la casa. Sí, porque mira que esto no gasta mucho, son pedacitos. Son pedacitos. Sí. Vemos que con tiempo pueden trabajar. Sí. Bueno, ¿y qué horarios tienen en el almacén de arte decorativo en Cali? Para las clases. Para las clases son de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Ya. Pero digamos determinados días hay ciertas técnicas. Por eso es bueno que llamen. Sí. Y les dan la información, por ejemplo, los martes son el día de los portales. Ya. Lo que es el miércoles hay unos seminarios, enseñan lo que es pintura country. Los jueves y los sábados es FOMI. Sí. Los viernes y los sábados son esta serie de las bolas de Navidad, las bolas de Navidad, los ángeles, las mariposas, sí. Todo eso, todo lo que es así. Bueno, yo les voy a repetir los teléfonos para que ustedes llamen al almacén de arte manual decorativo en Cali, 514
3914 o 514-0681 para que les den toda la información. Recuerden entrar a la página que es www.artemanualediciones.com. Bueno, Marielita, sigue ahí colocando. Yo sigo colocando la bufanda. La bufanda, sí. Los proyectos que van a estar en esa promoción son sí. proyectos de revistas anteriores. Sí. Entonces van a estar en el pulguero, ¿no? En el pulguero. Ahí mismo en el almacén de Arte Manual. Sí, ahí mismo en el almacén. Decorativo. Vemos que por allá los esperamos. Ahora que se viene la temporada de los regalitos. Claro, todo eso. Que nos salga algo económico. Sí. Pero son detalles muy bonitos. Y bueno, aprovechen esta promoción maravillosa que van a tener del 16 al 31 de octubre. Vayan al almacén de Arte Manual Decorativo para que después cuando no lleguen tarde, ¿no? Porque eso sacar todo rapidísimo. Sí. A esos precios, sí. Queda en la carrera 29A 830 en Cali. Carrera 29A 830 en Cali. Mira cómo está viendo ya el hilo. Ya se la va viendo forma al muñequito. Sí. Son 3 horas de clase que uno se aísla de cualquier problema que pueda tener. Se olvida todo, ¿no? Es terapia. Sí, se olvida todo. Eso es muy rico. Ahí lo principal es pasar bien el dibujo. Sí, seguir bien y hacer el corte por donde se hecho el dibujo, claro. Para no irlo a distorsionar, ¿no? Sí, sí. Acuérdense que el icopor es un material que es muy flexible, y entonces pues donde uno lo hunda por ahí se daña y entonces así vamos deformando el dibujo. Porque se derrite el icopor. Exacto. Por eso es importante, tú lo colocaste apenas un poquito de silicona fría, ¿verdad? Cuando pegaste la espuma. Del mismo pegante puede ser, del sí. mismo pegante. Sí. Es un pegante que utilizan los que hacen porcelanicrón. Sí. Entonces es algo que es bueno. Mire, este huevito también es hermoso, lo van a dictar en seminario. Mire qué lindo, ahí lo monté. Es precioso. Este es otro de los seminarios que se van a dictar en el almacén de Arte Manual Decorativo. Tenemos siempre exposición permanente. Se cierra a las 12:30 y se vuelve a abrir a la 1:30 el almacén. Ah, bueno. Para que la gente, pues, sí. sepa los horarios. Sepa los horarios. Ajá. Hay proyectos muy bonitos. Como se enseña tantas técnicas, vemos que hay variedad. Pues, por eso es bueno ir, que vayan, ¿no? Sí, lo mejor es ir. Ajá. Y muchas veces la gente dice que no es lo mismo, digamos, apreciar la obra, ¿no? Claro, se aprecia mejor personalmente. Bueno, recuerden también los troqueles, ¿no? Tienen de muchos tamaños, muchas figuras, a muy, muy buenos precios. Ahora que viene la temporada de Navidad para la tarjeta, esa es una gran ayuda a las personas que hacen tarjetería. Claro, sí. Y hay además proyectos que son muy sencillos, con una florecita usted le puede mandar un agradecimiento, sí, o una verdad. Felicitación, y hay gente que es, con eso basta, no se necesita verdad. Algo gran pues costoso. Sí, sin gran decoración, para nada. Bueno, mire qué distraído es hacer este proyecto tan bonito. Yo sigo aquí mirando las revistas que me encantan porque son de una gran ayuda. Las revistas. Todos tienen moldería, todos los proyectos. Miren también. Este nacimiento, qué belleza. En la revista de Ángeles y Pesebres, miren. Hermoso. Todo esto debe trabajar con tiempo. No dejemos para último momento, comencemos desde ahora. Uy, pero te ha rendido porque yo no creí que ibas a alcanzar a hacer este cuadro. Y míralo cómo lleva ya adelantado. Ya se ve casi el Papá Noel. Miren aquí otros ángeles también, hermosos. Qué revista tan bonita. Esta está en el mercado.
preciosa está, mire. Sigamos mirándola porque a mí me encantan las revistas. Yo sí que le saco provecho. Aquí si no consiguen, si de pronto no consiguen las telas exactas, pues uno... Pero uno puede cambiar. Puede combinarlas, sea. Puede sí. Buscar lo que tenga en la casa. Eso ya mira, es la imaginación, el gusto de cada persona. No se limiten nomás a lo que... A lo que ven exacto. A lo que ven y allí dicen, no, tiene que ser así, no. No. Bueno, aquí hay otra cosa muy buena que está el paso a paso. Así, de varios de los proyectos hay paso a paso. El paso a paso, mire. Esto es tener el profesor en casa, definitivamente lo que yo digo es la revista. La revista del profesor en casa. Miren los moldes. Es una gran guía, pero sin embargo a veces hay técnicas que es mejor que, aunque sea así tan al seminario, donde aprenden la técnica. No, es que una persona que aprenda la técnica ya puede hacer perfectamente con la revista lo que quiera. ¿No? No, hay bellezas en estas revistas, están muy lindas. Sí. Muchos ángeles, todos distintos. Miren esto, qué belleza. Hay veces que le sobra uno un poquito de tela, es sino cortarla. Para facilitarle la... Que les quede una obra bien pulida, ¿no? Claro que sí. Esta de porcelana Cron es la número 160. También tiene muchos muñecos, muchas cosas en porcelana Cron. También nacimiento, miren. ¿Qué puede hacer con tantas técnicas? Vamos a una pausa, ya regresamos. Como ven ya bien adelantada, el cuadro está quedando precioso. Yo creía que dije no voy a alcanzar a terminarlo, pero veo que sí. Ya es mucha la práctica, ¿no, Marielita? Sí, entonces eso se facilita de esta manera. Ya con los moldes que ustedes los encuentran en la revista. Esta es la de Patchwork sin aguja 3D, número 163. Así la encuentran en el mercado. Los invito también a que entren a la página www.artemanualediciones.com. Bueno, ahí ya veo que falta poco. Ya le está poniendo como el fondo, ¿no? Sí. A ver, ahí que le colocó la tela, la puso con... La tela la voy a colocar así igual, sí. Sino que en este caso el cuadro tiene un marco en madera. Sí. Entonces se le hace un corte por aquí por el icopor y vamos metiendo lo que es la tela. Claro. Entonces ahora hago lo mismo acá, con todo el fondo. A veces aparecen, digamos, los proyectos con el fondo completo, o sea, una sola pieza de tela. ¿Qué se pone primero? ¿O qué? ¿Cómo puede hacemos? Puede ser. Uno puede empezar con la figura como puede ser al final, ¿no? Sí. Pero entonces a veces a la gente se le dificulta. Sí. Poner una pieza entera de una tela. Claro, porque después cada pieza sobre esa un poco más difícil, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces divide el fondo. Claro, muy bien. Bueno, por eso los invitamos a los seminarios. Recuerden que van a dictar seminarios en el Almacén de Arte Manual Decorativo en Cali, carrera 29A, número 830, teléfono 514-3914. O 514-0681. Recuerden que el taller queda en Cali. Hay exposiciones de las obras de las revistas permanentemente. También venta de materiales, tanto al mayor como al detal. Y aprovechen la gran promoción que van a elaborar ahora. Van a poner desde el 16 de octubre al 31
porque van a tener un descuento de hasta el 50% en los artículos que están exhibidos en el almacén. Total que, y en el pulguero, ¿no? Sí, en el pulguero. Qué bueno. Son obras realizadas, las mismas que aparecen en la revista, pero entonces están a la venta y van a tener un descuento bastante favorable. Bastante, muy bueno, importantísimo. Para los regalitos de ahora de fin de año, el para detalle. Para decorar la casa. Para decorar la casa, el detalle para la amiga. Claro, qué bonito. Bueno, Marielita, cuéntanos un poquito. Bueno, aquí estoy poniendo ya este fondo. Este lo corté, como decir, aquí a la mitad. Una sección aquí y acá otra sección. Entonces, lo vamos metiendo. Esta sí es una tela, lo demás era pañolense, leñera y peluche. ¿Y este es tela este algodón? Este es el algodón. Sí. Que en esta variedad, hay mucha variedad de telas de pintas, ¿no? Claro. Que le facilitan a uno, pues, hacer las decoraciones. ¿Tú le colocaste ahí una entretela o algo? No, aquí fue donde le quité la espuma. Ya. Lo dejamos plano. Ya. En los moldes aparece un VP, o sea, volumen plano. Ya. Entonces, allí no hay espuma. Claro, para que la figura se vea en relieve. Sí, para que resalte un poquitico más. Claro. Entonces, la vamos metiendo. Espacio. Bueno, ¿qué dices tú? La parte más importante es pasar bien el dibujo. Sí, pasar bien el dibujo, cortar bien el dibujo en la fotocopia. Sí, claro. Es eso. Que sea una fotocopia nítida. Para que se vea bien todos los detalles. Sí. Ahí está ya el borde. Sí, ya estoy manejando el borde, le estoy haciendo el corte para poder meter la tela de fondo. Claro. Bueno, como tiene unos 3 centímetros, ¿cuánto tiene de, o 2 centímetros? El icopor tiene 1.5 centímetros. Ah, no es tan alto tampoco. Sí, no es tan alto. Sí, se le hizo usted bien alto. Pero apenas es 1.5 centímetros. La mayoría de los cuadros pues tienen atrás, se les coloca una tablita de MDF. Porque al fin y al cabo el icopor es un material que es muy flexible. Sí, claro. Entonces se puede quebrar, ¿no? Claro, y como ha tenido un trato de sí. Con la cuestión de las telas, el pegante. Y da una seguridad ya con la tablita. Se le da la seguridad al cuadrito. Ajá. Esta es una técnica que se utiliza para hacer cuadros. En la revista vemos, ahí hasta cajitas. Allí por lo menos vemos. Sí, aquí veo que tiene. Hay unas cajitas decoradas. Sí. Que se hacen también portarretratos. O sea que es una técnica que es de uso, ¿no? En el huevo que tiene acá en la mesa, que está hermoso. Huevo. Con el nacimiento. Este es uno de los seminarios que se van a dictar. Tiene la cajita que nos hablaba, una cajita decorativa muy bonita. Hay muchos proyectos. Y hay seminarios que son de todo el día o a veces de 3 horas, lo que es una clase, ¿no? Que tienen como para escoger, ¿no? Claro. Ya es la exposición, les queda muy fácil ver, ¿no? Lo que quieren hacer. Sí. Hay gente que le da como nervios. Debe acabar rápido. O nervios ir a hacer, como decir, el oso, porque van a hacer, no, eso allá. Cada cual trabaja a su ritmo. No es que la gente vaya a trabajar pues con afán ni nada de eso. No. Eso es muy bueno, sí, porque hay personas que les rinden más que otras, ¿no? Sí, exacto. Eso hay gente que ya tiene práctica. Claro, pero eso no importa. Eso no importa. Claro. Hay gente que dice, no, es que yo no soy capaz de hacer eso, no. Todos podemos, querer es poder. Querer es poder. Eso es muy cierto. Bueno, yo les repito cómo pueden ustedes también conseguir sus revistas por internet y mirar los nuevos títulos, los anteriores, todo. Ustedes pueden entrar a la página www.artemanualediciones.com. Ahí van a encontrar cómo pagar y descargar la revista desde cualquier lugar.
www.artemanualediciones.com. Si también quieren que se las envíen, pueden llamar al distribuidor nacional, que el teléfono es 310-388-2756. 310-388-2756. O en Cali al 557-9446. 557-9446. Y aquí le estoy colocando el otro, lado. El fondo. Sí. Igualmente. Igualmente se hace lo mismo. Por todo el borde. Ya yo le he cortado, de hecho, los piquetes. Sí. Para que nos sea un poquitico esta tela. Ya. La tela algodón pues se presta mucho, ¿no? Para trabajarla, ¿no? Pero hay infinidad de telas que uno puede trabajar. El satín también se puede trabajar. Satín y velo, sino que es pues de más cuidado, ¿no? Sí, porque es así se deshilacha. Sí, por el tipo de sí. Telas, ¿no? Sí. Bueno, pero está con este fondo quedó muy bonito, el cuadro queda precioso. Sí, porque resalta, ¿no? Sí, el cuadro queda precioso y en la revista van a encontrar muchos modelos más, ¿no? Porque hay muchos cuadros, hay muchas figuras, muchas cosas que ustedes pueden elaborar. Como ven, también la de Portales está hermosa. Voy a mostrárselas. Aquí está la de Portales. Esta la encuentra como el número 162. Miren qué bonita está. Ya las encuentran todas en el mercado. Total que vaya en cualquier punto de venta de revistas. Entrando a la página, ya saben que es www.artemanualediciones.com. La verdad que tiene mucha práctica, le ha rendido mucho, porque yo creí que no tenía tanto detalle el cuadro, que yo no creí que lo alcanzaba a terminar en el programa, pero mire que sí, claro, ya tenía cada parte cortadita, ya había sacado. Sí, hay que traer dibujo, cosas adelantadas. Hay que traer, sí, porque en realidad no se alcanzaría de otra manera. Sí. En el programa. No, y que la idea es que la gente alcance a ver cómo es. Todo, todo. Que funciona. Sí, bueno, vamos entonces a una pausa. Ya regresamos para que ya miren cómo le va a poner los últimos detalles de este bello cuadro de patchwork sin aguja 3D. Bueno, vamos mirando cómo le va poniendo ya decoraciones, adornitos que le quiere ya colocar. Todo esto ya lo pueden hacer después de que tienen la forma del cuadro como ha terminado ahí Marielita. Bueno, aquí tengo unas informaciones para ustedes. Tengo un retiro espiritual, destinación y liberación. El 12 de octubre en San Gil, con salida desde Bogotá. Tenemos en noviembre, el 15 de noviembre, la peregrinación a Nuestra Señora Aparecida en el Brasil y peregrinaciones a Tierra Santa el 1 de diciembre y el 19. Ustedes nos pueden llamar aquí a nuestro canal 578-1888, extensión 111, o a nuestro celular 320-859-8732. 320-859-8732, donde damos toda la información. Bueno, las revistas, como les contaba, ya las pueden adquirir. Una ventaja, entrando a la página que es www.artemanualediciones.com.
www.lacelulitis.com. Ahí van a encontrar los títulos anteriores, los más recientes, todo, porque todas las revistas son hermosas. Tenemos para todas nuestras manualidades. Y ahí van a encontrar también cómo pagar y descargar la revista desde cualquier lugar. Recuerden, www.artemanualediciones.com. Bueno, Marielita, ya veo que son los detalles, sí, el botoncito, el adornito, lo que nosotros le queramos colocar. Ya, esto depende del gusto de cada persona. Le pone uno de estas, estos detalles navideños aquí en el vestido. Uy, qué bonito, sí. Y encontramos también muchos botoncitos con decoraciones navideñas. Y fuera de eso, de aquí una perlita, aquí alrededor, que le puede ir pegando. Como para decorar las uniones, ¿no? Sí, sí, para decorarlo más. Sí. Puede ser la perlita del color del vestido, o puede ser todo dorado. También. Eso sí ya va en gustos de la persona. Sí. Esto lo pueden hacer, sí, ya con la silicona líquida. Sí. Porque se les facilita que uno la puede colocar y ya después le da tiempo a uno acomodarla. En cambio, la caliente se seca inmediatamente, ¿no? Ah, sí, sí. Este nos da más tiempo. Mire cómo va quedando. Hermoso, hermoso. Qué la bonito. Verdad que todos estos detalles hacen ver muy lindo el trabajo que nosotros elaboramos. Ya lo que tú dices, un marquito en madera. Me parece hermoso, muy lindo. O sea, que quede ya una obra más pulida. Sí. Va a ser un cuadro que va a lucir en cualquier lugar que lo coloquemos, porque está muy bonito. Y estamos a tiempo de empezar a hacer nuestras cosas de Navidad. Sí. Y ya saben que todas estas revistas de Passport sin Aguja 3D es la número 163 que encuentran en el mercado, la Porcelanicron, la 160, Filigrana 161, Portales 162 y muchas más. Entren a la página, que ahí van a encontrar todos los títulos. Bueno, miren qué bonito va quedando. Ya nos dimos una idea de cómo elaborar lindos cuadros navideños en Passport sin Aguja 3D. Todo, vayan a los seminarios, no les cuento. Están ya dictándose en Cali, en el Almacén de Arte Manual Decorativo de la carrera 29A, número 830 en Cali. Repito, el teléfono 514-3914 o 514-0681. Bueno, le doy las gracias a Arte Manual Ediciones, a Marielita, que llegó desde Cali para estar con nosotros y traernos este cuadro tan bonito que ha elaborado el día de hoy. Y a ustedes, queridas teleamigas y teleamigos, los invito porque mañana tenemos una cita a esta misma hora. Gracias.